Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos con la continuación del video anterior. Ya que para los que no sepan, en esta ocasión nos venimos a la sierra de Oaxaca a cargar madera en rollo. Entonces, por los contratiempos que hemos tenido, no se ha podido cargar aún. Llegamos aquí a las 8 de la mañana aproximadamente y ahorita ya son las 5 y media de la tarde y no hemos cargado aún por los contratiempos que hemos tenido. Aquí podemos observar como el camión rojo que estaba cargaron primero pues tuvo dificultades para salir y pues al final tuvo que tirar su carga para que pudiera salir del lodo, ya que era imposible salir cargado y aún así con la fuerza de la grúa pues no pudo salir. Entonces la única opción fue tirar la carga y pues con la ayuda de la grúa pues pudo salir, ¿no? Pero pues ya vacío. Y pues ahorita lo que procede es a jalar todos los troncos que quedaron botados acá en el antes de pasar el lodo, para que los van a jalar hacia adelante para que ya carguen el otro carro, el carro que traemos. Pues es más probable que salga el carro que traemos por este lodo pues adelante en el camino, pues como les comentaba hay más lugares que hay bastante lodo. Entonces para no tener tanta dificultad pues se va a cargar este carro y pues esperemos que no tengamos ninguna dificultad al salir. Ahorita estamos viendo cómo están jalando los trozos hacia adelante para que ya en esta parte de adelante ya se cargue más rápido el carro, para que ya no se tenga que venir hasta donde está el lodo y de esta manera pues ya salir. Y pues así fue como al final, amigos, se tuvo que cargar el carro ya obscureciendo casi, pero pues se pudo cargar y pues de esta manera ya pudimos salir y hacer nuestro viaje. Ya durante el transcurso del camino no tuvimos muchas dificultades, solamente en un lugar donde la carga se recargó un poco hacia un lado, pero pues con la ayuda de los trabajadores el cual estaban al pendiente de que saliera el carro de las montañas, se pudo jalar y acomodar. Así fue finalmente, amigos, como el camión pudo llegar hasta su lugar de destino, que es el aserradero de la ciudad más cercana de las montañas. Entonces el recorrido que se hizo fue aproximadamente como de 7 horas del lugar donde se cargó hasta el aserradero, pues con todas las dificultades que hubo, pero pues se llegó hasta allá, hasta el otro día, porque pues se tuvo que medir la madera en el lugar donde hay un lugar especial donde miden la madera, los metros que lleva. Entonces hasta el otro día pudo llegar la madera sin más contratiempos, ya que saliendo de las montañas pues ya se agarra la carretera pavimentada, que el cual ya no es tan complicado pasar. Y pues de esta manera, amigos, finaliza el video del lugar donde fuimos a cargar madera. Espero que les haya gustado, espero que se suscriban a mi canal, ¿no? Activen la campanita de notificación para
ustedes puedan ver cuando yo suba un video nuevo. Recuerden que no son videos profesionales, nada por el estilo, solamente les doy a conocer el trabajo que se realiza aquí en las montañas. Espero que les guste y pues nos vemos hasta la próxima, amigos. Saludos.